¿Algún día llegará? Es la pregunta que se hacen muchos argentinos que profesan la fe católica y que son devotos del Papa Francisco. ¿Vendrá o no a la Argentina? Bueno, es una pregunta que nos venimos haciendo desde el día que asumió. ¿Cuánto va como, y fue en el 2013, creo que si no me equivoco. 10 años, si cumplieron hace poquito. Sí, ahí creo digo, que si no me equivoco, fue en esa fecha. La verdad es que en una entrevista que hace muy poquito le realizaron al Papa Francisco, manifestó sus deseos de venir a la Argentina. Él ya lo ha dicho muchas veces en cuanto a las posibilidades que tiene de llegar a su país natal. Lo cierto es que a veces él ha considerado que no han estado las condiciones necesarias para que llegue y que pueda estar con los fieles argentinos. Bueno, la verdad es que dijo que le gustaría venir hacia fines de noviembre o ya en 2025, fue lo que pronunció el Papa Francisco cuando le preguntaron acerca de cuándo llegaría a la Argentina. Esto es una pregunta que se la hizo inocentemente, inclusive un niño, ¿no? Porque tuvo la visita de 13 niños de parroquias porteñas que fueron a visitar a la Santa Sede junto a sus madres. Y allí uno de ellos le preguntó cuándo vendría a la Argentina. Y es allí cuando el Papa dijo que le gustaría mucho llegar a su país y que podría ser, como les decía, hacia fines de noviembre o principios del año que viene. ¿Saben qué? Le les dijo, ¿me quieren decir algo? Y ante esa pregunta, los niños dijeron, ¿cuándo venís a la Argentina? Y el Papa Francisco les respondió de esa manera. La verdad es que esto se da dentro del marco de la Jornada Mundial de los Niños, que se realizó los días 25 y 26 de mayo en Roma. Y el lema de esa jornada fue, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En función de eso, el Papa Francisco dijo que le gustaría venir a la Argentina. Lo cierto, también hay que decirlo, que venga el Papa a la Argentina, la verdad es que se tiene que dar en un contexto bastante confortable, por decirlo, claro, de alguna manera. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, no deja de ser el sumo pontífice, no deja de ser una personalidad importante a nivel mundial. Y también ustedes saben que él ha tenido bastante una inclinación política en los últimos años, sí, que lo ha manifestado inclusive, y que esto ha generado rispideces dentro inclusive de la Iglesia Católica y de los fieles, que muchos no han aceptado esa figura de ese papa político que opina y que muchos decían opina desde el Vaticano. Pero bueno, igual, también ha caminado mucho las calles. Obvio, hay tiene un desconocimiento mucha en ese caso, ¿no? Bueno, pero es digo un papa que estuvo muy relacionado también en mientras estuvo acá en la Argentina, ¿no? No, por supuesto, pero no yo es que te tomó digo una postura una vez que fue papa, siempre obvio tuvo la misma postura. Siempre tuvo la misma postura, sí, pero creo, sí, Sophie, ha generado esas. Vos que estás más en tema, sí creo que se ha ido flexibilizando en algunas otras posturas que tienen que ver con el tema de la sexualidad, algunos otros temas. Sí me parece que ha ido tomando otra postura con el correr del tiempo. En los últimos días como que por ahí ha vuelto a hablar, claro cuando le preguntaron si podían entrar curas declarados homosexuales abiertamente a los seminarios y no lo vio bien. No, incluso usó alguna que otra palabra bastante dijo que ya, para ya había mucha, como que quiso decir que ya había mucha mucho de eso, para no repetir la palabra. Sí, como que retrocedió 10 escalones. Exacto, a mi parecer, pero bueno, para lo abierto que era. Puede con llegar ese el tema. Papa, a ver, muchos también presidentes, y lo sabemos, han deseado que llegara el Papa Francisco. Yo creo que la imagen de Francisco ha ido cambiando en la Argentina, y esto porque también lo he palpado, he podido en diferentes investigaciones que hemos hecho y trabajos acá, nos hemos dado cuenta que la imagen del Papa es muy distinta a la cuando él asumió, a la que es ahora en la Argentina. Por supuesto que yo creo que cuando llegue va a ser bien recibido, pero puede generar sorpresas. Mirá lo que pasó en Chile, y no hace tanto, en el 2018 cuando vino, la verdad es que no fue bien recibido. Al contrario, le quemaron iglesias, todas las misas que él tenía, claro, no fueron bien recibidas. Inclusive la gente no iba a las calles. Tanto es así que el Papa Móvil no fue utilizado solamente una vez porque nadie iba a las calles a verlo. En fin, una situación que se vivió distinta en ese momento a Perú, distinta a lo que se vivió en Brasil. Pero bueno, habrá que ver cuando llegue a la Argentina qué va a pasar. Muchos estaban esperando esa llegada del Papa y no ha venido. Sería
muy triste que no venga a su país, ¿no? Tiene 87 años. Sí. Este año, fin de año, 88. Sí. Ojalá él pueda. Bueno, nada. También su estado de salud. Digo que este año cumple 88, me parece un número importante. La salud tampoco lo ha acompañado mucho. Sí, ha estado complicado. Complicado. Sería bueno que llegara, porque creo que también hay una gran parte de la sociedad que lo espera. También es cierto que algunos decían, no viene porque está Macri. Le pasó Macri, no vi, y estuvo Alberto Fernández, que tenía relación más directa con él. Pero hubo vino. Una pandemia de por medio. Sí, pero en los últimos dos años tampoco vino. No, y también se esperaba cuando en los últimos años de Cristina también. Claro, no vino. Ahora muchos se especulaba de tampoco, que no iba a tener relación tampoco con Milei. Tampoco es que los papas todos han venido siempre a la Argentina, la verdad que no. ¿Quién fue el último? Juan Pablo II. O sea, no es algo tampoco tan común. Bueno, pero Ratzinger tenía otra personalidad, otro perfil, diríamos, que no era mucho de... Directamente no era salidor, digamos. No, viajó, pero muy poco.